El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto. El magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia y el transporte, defensor de los motociclistas. Dos al pecho y uno arriba. Saludo, motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Y los que creen que abusan del poder son los señores de las fotomultas de Floridablanca, la empresa que se llama Infracciones Electrónicas de Floridablanca, que pertenece a la familia Mustafa, que montaron tremendo negocio con Luis Eduardo Rodríguez como director de tránsito, y cuando Jaime Flores se había desempeñado como alcalde de ese municipio. Así, por eso se montó tremendo negocio, y ahora el negocio es este. Mire, montaron una nueva cámara de fotomulta para que, si usted viene por la transversal oriental de Floridablanca o de Bucarica hacia Bucaramanga, o de Bucaramanga hacia Bucarica, tengan cuidado, porque mire la cámara que montaron en doble sentido. Alerta máxima para todos, porque esto no es para controlar ni infracciones, ni para controlar cualquier tipo de abuso de velocidad, ni nada parecido, cualquier infracción a la ley 1383. Esta cámara de fotomulta nueva, en el cruce entre los barrios El Carmen y La Cumbre, se instaló solamente es para partir a los que vayan con pico y placa, a los que abusen siquiera un poquito de la velocidad, mejor dicho, porque hay letreros que ellos mismos ponen, no son autorizados ni avalados por la autoridad de tránsito, de manera de un estudio juicioso, sino de manera caprichosa los montan. Letreros que usted, aparentemente usted va a 80 o 60 kilómetros por hora autorizado, cuando de repente se encuentra con un aviso que dice 30 kilómetros, de manera inesperada, y usted casi que tiene que frenar intempestivamente, con el grave riesgo de que pone la vida y la integridad de otras personas en peligro, como ha ocurrido muchas veces en la autopista. Esto ocurrió en Floridablanca, para que tengan mucha atención y lo compartan ustedes con sus amigos. Veamos ahora también cómo los concejales de Bucaramanga son mentirosos, mienten, empezando por el presidente del consejo, que se saca en limpio diciendo que esa fue la anterior junta directiva la que autorizó eso, y por eso están en problemas esos concejales, así como habla Henry Gamboa. Y Henry Gamboa, lamentablemente, ahora tienen el negocito montado de que, como les tutelaron la elección de contralor, de personero, y les demandaron, perdón, la elección de personero, ahora quieren elegir contralor. Se inventaron, dizque, un concurso de méritos, pero usted sabe que es un negocio. El que van a elegir como candidato a contralor, todos tienen que presentar propuesta. Bueno, doctor, yo le doy tantas cuotas políticas, yo le voy a dar tantos contraticos, yo le doy el contrato de adquisición de elementos de aseo, al otro le dan que lo de la cafetería, al otro le dan que la papelería, y negocitos así que se montan. Entonces, los concejales terminan eligiendo a quien le ofrece más, porque con Rodolfo quedaron grave, porque Rodolfo no le va a dar nada al alcalde. Entonces, ahora quiere montar, dizque, a Jorge Gómez Villamizar con el exgobernador de Santander, que fue representante a la Cámara, que tenía la mujer, a doña Martica, trabajando en la Secretaría de Desarrollo Social de la alcaldía de Lucho Borges. ¿Para qué? Para que vigile los contratos de Lucho Borges. ¿Qué presentación tiene? ¿Qué imparcialidad va a haber? Qué tristeza cómo mienten, y el descaro y el cinismo de este señor dizque presidente del Consejo de Bucaramanga. Una comisión accidental conformada por cuatro concejales de Bucaramanga presentaron hoy el reglamento para elegir el nuevo contralor municipal. En esta oportunidad no se elegirá a través de una terna y se garantizará una participación equitativa a todos los aspirantes. Vamos a cumplir al pie de la letra los términos. Indudablemente hay todo un calendario, un cronograma que obviamente lo estamos definiendo. Una vez tengamos definido ese calendario, pues obviamente ese cronograma, pues se lo vamos a la opinión pública, pero esperamos en el término de la instancia
poder hacer esta lista que se requiere para que finalmente la corporación y la plenaria elija el contralor. El reglamento será publicado en la página web de la Alcaldía y el Consejo de Bucaramanga y la invitación para postularse al cargo de Contralor Municipal será a través de medios masivos de comunicación. Esto es un proceso asistido por la Procuraduría, donde le hizo unas advertencias, inclusive desde el 18 de diciembre a la mesa directiva anterior, donde se revisara, donde se modificara, donde se corrigiera, y ellos no lo hicieron. ¿Qué le toca a la nueva mesa directiva? Si no corregimos, si no revocamos, obviamente entraríamos a asumir la misma responsabilidad por la cual hoy esos tres concejales de la mesa directiva anterior están investigados. La comisión accidental que reglamentó la elección del contralor se conformó por los concejales Henry Gamboa, René Garzón, Uriel Ortiz y Jaime Beltrán. Bueno, imagínese usted quiénes conforman la comisión accidental. Increíble. O sea, ya el cuento de la terna y del estudio y los exámenes y el mejor puntaje y la mayor calificación, eso queda atrás porque eso ya está amarrado, quieren elegir a Jorge Gómez. ¿Por qué? Porque seguramente se quiere dar más puesto, más contratico, más cosita, porque los concejales quedaron jodidos, sin con qué trabajar, y seguro que se vuelven a presentar, si elecciones fueron mañana, ninguno de los actuales saldría, porque todos quedaron grave, y ahora que Rodolfo empieza a mochar contratos, orden de prestación de servicio y la burocracia que tiene cada concejal en cada instituto. Hasta las mocitas del alcalde y los demás que tenían ahí en el Instituto Municipal de Cultura, se acuerda que el alcalde se agarró con una periodista de vanguardia porque la periodista le destapó la olla, que una vieja que ni siquiera era bachiller supervisaba como el mejor de todos los abogados con especializaciones los contratos, las hojas de vida, las órdenes de prestación de servicio, y que tenía no solamente ese cargo en el Instituto Municipal de Cultura, sino en la Secretaría de Jurídica del municipio, en la Secretaría del Tránsito, en la Secretaría del ISABU. Mejor dicho, tenía muchos puestos. Una vieja que ni siquiera era bachiller, ganaba más que un abogado que tuviera títulos y especialidad, o que un profesional de cualquier área. Increíble, pero qué corrupción, qué cosa tan berraca. Y los concejales quedaron graves, van a quedar como el ternero mamando. Porque ahora, como dicen, que se acompañen de, como dijo el señor presidente, que se acompañe de la Procuraduría, de la Fiscalía, de la Contraloría, de la Personería, de las IAS. Pero usted sabe quiénes conforman esos IAS, las cuotas políticas de los mismos partidos políticos en los que están los concejales de Bucaramanga. Entonces, aquí que no le vengan a meter los dedos a la boca porque nosotros mordemos y bien duro, miserables. Bueno, seguimos en impacto. Vamos a mostrarles ahora cómo usted puede hacerse oficial del Ejército Nacional asistiendo a la Escuela de Oficiales o inscribiéndose en la Escuela de Oficiales del Ejército General José María Córdoba. Sí, eso eran las noviecitas de los concejales y las cuotas políticas, eran noviecitas, no eran prima ni sobrina. Claro, a mí me ven andando con una vieja diferente a mi mujer, yo digo que es una prima, que es una sobrina o que es una compañera. la tía y no, porque, mira, no, la tía tiene que ser más escucha que usted, entonces no, grave. Esa estaba muy jovencita. Seguimos, vamos a saludar a los amigos que nos están viendo en este momento. En Girón saludo a una profesora en la Hacienda La Meseta, en el barrio de la Hacienda La Meseta, a una profesora de ciclismo, es una motociclista que le gustan también las motos de alto cilindraje, Luz Marina Morales, está sintonizándolo, saludo motero Luz Marina, también para los guardias del Centro Comercial Cabecera Tercera Etapa que están en la sintonía, al guardia del edificio del ingeniero Rodolfo, que también es muy amable, señoría, muchas gracias por estar pendiente, prestarme el garaje mientras hablamos con el ingeniero. Bacano, bien, me gusta eso. Y también para Carlos Montaño, en el barrio Palomitas de Floridablanca, que nos está sintonizando a esta hora. Qué miserableza, ¿no? Qué malditos estos señores de las EPS. Un señor que viene de Barranca Bermeja, y bueno, y de Cúcuta pasan muchos, y en Bucaramanga también la empresa Endisalud.
se roba, así sin miedo les digo, se roba la salud de la gente pobre. ¿Por qué? Porque el Estado les paga por ellos, los que son del régimen subsidiado, y uno como del régimen contributivo también paga. Entonces, hay EPS que le niegan contratos, pero que le niegan, perdón, servicios médicos, procedimientos, pero estos señores de Endisalud sí son la tapa. ¿Qué cantidad de quejas las que tienen? Voy a mostrarles tres, pero arranquemos con la primera. ¿Cómo se roba la salud al desacatar tutelas, órdenes de desacato y procedimientos a los afiliados que prácticamente están para morirse? Pero no les importa nada. Ojalá se le muriera uno en la puerta. Dios quiera que no se hacía, pero que se le muriera uno en la puerta como ocurrió en Bogotá con esa señora que se murió, que necesitaba la cirugía de corazón y se la habían negado y murió en una estación de Transmilenio. Así como el caso de abandono y falta de responsabilidad por parte de la EPS Endisalud a Amaury Hernández Mejía, otros santandereanos también viven el drama de su mala prestación en sus servicios. Fanny Rincón Ordóñez es una de ellas. El año pasado, en el mes de octubre, fue diagnosticada con cáncer de mama y hasta la fecha se encuentra en trámites para que le autoricen una mamografía y la autorización de una cirugía, pese a las acciones de tutelas que ha recurrido para su caso prioritario. Cada vez que vengo aquí me dicen no hay plata, le toca que espere. Yo he llamado a Montería me dice no, eso se lo tienen que solucionar en la entidad de Florida Blanca. Vengo aquí, que le toca que espere, que no hay recursos, me ha tocado cancelar esto, las citas de la cirugía. Marjorie Pineda está desde agosto del año pasado de tutela en tutela y desacatos para que la EPS Endisalud le responda por el trámite de quimioterapia que requiere con urgencia su madre María Emma Pineda por un cáncer de pulmón que ya está en proceso de metástasis. Ya ahorita le hicieron un examen en la cardiovascular sobre los huesos y ya le ha, pues ya ha hecho bastante metástasis en los huesos también. Pero las denuncias en la ciudadanía no paran. Casos por posible despacho de medicamentos vencidos también registran los usuarios. Y ya hay veces que están pasados. Lástima que yo no los traiga, pero hay unos que están del 2010, del 2006. Filas interminables, autorizaciones cerradas y medicamentos genéricos que no suplen las necesidades de las afectaciones de los pacientes son el dolor de cabeza de sus usuarios. Lo que me parece inaudito es que le den pastillas de 2.000 pesos para venir aquí a autorizarlas, si hacemos cuenta cuánto vale un transporte para reclamar pastillas que valen 2.000 pesos. Oriente Noticias intentó en varias oportunidades conocer la versión del gerente de la EPS Endisalud, pero no fue posible. Y por el contrario, la policía nos impidió el ingreso a la sede de la entidad. En esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares, comprando al por mayor y al detal en papelerías Granero Oriental y papelerías El Twist, donde podrás encontrar más de 3.000 referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de Cuesta, estamos frente al parque. Calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. Fundamir, institución educativa para el trabajo, ofrece capacitación en técnico laboral, en investigación judicial y criminal. 4 semestres, docentes especializados, amplias instalaciones, campo de tiro y de entrenamiento propios. Como egresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país, rama judicial, fuerzas militares y policía nacional. Hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir. Pizzerías hay muchas, pero ninguna con los precios, el sabor y la calidad de Pizzería Goyo. En Pizzería Goyo, usted puede disfrutar de una pizza especial, vegetariana, mexicana, ranchera, de pollo con champiñones y muchas delicias más. En Pizzería Goyo lo esperamos para que venga a disfrutar con nosotros. 5 personas se salvaron de morir esta noche cuando una buseta particular, un vehículo particular, se descolgó en la bajada de la calle 10
sobre el centro comercial El Puente y cayó al río Fonce, cayó abajo al abismo, a las aguas del río Fonce. Afortunadamente, el río está prácticamente seco y cayeron en la orilla. Gracias a Dios no pasó nada. Y esas, tienen heridas, tienen, algunos tienen fracturas, pero gracias a Dios se salvaron de morir. Esa información la van a encontrar mañana. Gracias a Lorenzo Lizarazo Duarte, que nos reporta esa información a través del grupo de periodistas judiciales. También a los amigos de la Veeduría Poder Motero, que Nelson Calderón, del Teniente Meneses. Sí, señor, en este momento me dicen que hay piques en el de Girón al aeropuerto, motos Pulsar y motos RX y DT y motos Dos Tiempos, AX100 también. En este momento, para que la policía monte el operativo y judicialice a todos esos sinvergüenzas. No es partirlos, es quitarles la moto, porque a esta hora sube mucha gente en cicla, en bicicleta, personas de la tercera edad, jóvenes, mujeres, que van para el aeropuerto, van y o bajan, suben o bajan. Y resulta que un desgraciado de estos de las motos, ellos les importa es correr, y como los ciclistas canichis no se ven de noche, entonces pueden causar una tragedia. Dios quiera que duro mayor Javier Sandoval, comandante de la Policía de Tránsito y Transporte, para que por favor le haga duro, duro, duro a eso y no permita que esos desechables, y hoy también van a salir por las calles de Bucaramanga lo mismo, que se comen todos los semáforos, salen a robar, hacen trancones, violan todas las normas de tránsito porque no portan casco, otros no tienen elementos de seguridad, otros llevan niños en la moto. Bueno, es una sinvergüencería que hay que acabar. Quiero presentar un saludo afectuoso y muy especial a una persona que aprecio, porque aprecié también a su difunto esposo, a mi amigo Eduardo Toledo Ramírez, el gran periodista, que no se quedaba callado. De Tinto Político era que lo hacía don Eduardo, ¿no? Así se llamaba la sección que hacía en Caracol Radio. Y ese prácticamente fue mi mentor, en esa persona me inspiré para que estas denuncias y este programa fuera exitoso, tomando el mismo estilo que, gracias a Dios, tomamos de don Eduardo Toledo Ramírez. Su hijo Sergio Eduardo Toledo Becerra, pues, es fiel a su papá, a su estilo, aunque es abogado, pero también ejerce el periodismo. Pero la señora que quiero saludar se llama doña Mercedes Becerra de Toledo, que en este momento está en la sintonía también, y a la señora Rosalba Hoyos, que Dios me las tenga siempre bien perfectas de salud y en total integridad. Veamos qué es lo que podemos nosotros hacer para evitar el robo de las motos, porque diariamente en Bucaramanga se están robando 10 motos. Pues sencillo, mire, pregunte por este Magitrack. Este Magitrack o Magitrack, como lo quieran pronunciar ustedes, usted puede llamar ya, apunte este teléfono que le estoy dando, 320-832-0584. Porque como lo ve usted ahí en el celular, en la imagen, la moto usted la puede ver si le coloca el dispositivo en dónde la parqueó, en dónde está parqueada, y en tiempo real usted puede rastrearla en caso de que se la lleven apagada, o si se la llevan prendida, la moto usted la puede apagar desde su celular, o sea, queda totalmente bloqueada. Tiene un botón de pánico en caso de que usted vaya en la moto y esté siendo víctima de un delito o esté entre delincuentes, que usted vea que están cometiendo un atraco o un fleteo o lo que sea, y usted oprime el botón de pánico, ese botón de pánico está conectado a la central de la policía y de una vez le van a llegar policías a usted para que usted ayude a la seguridad. Tiene alarma en caso de que su moto la esté remolcando, echando en una grúa o la estén jalando. Tiene una alarma sonora y, como les dije, el seguimiento es en tiempo real. Llame al 328-320-584. Magitrack es un sistema que permite rastrear la localización, monitoreo, administración y seguimiento de su motocicleta en tiempo real, de manera rápida, efectiva y detallada. Eso es también para todo tipo de vehículos. Seguimos en Impacto, defensor de la familia del transporte. El secretario de Infraestructura de Santander, Mauricio Mejía Bello, quien estaba como secretario de Planeación de Bucaramanga en el gobierno de Lucho Cerrucho, ahora denunció, o sea, a mí lo que me gusta es que ellos están denunciando. Ahora, como ya los liberales, los que gobiernan en el departamento de Santander, disculpe, me equivoqué, ya no estaba prestando atención al monitor. Ya no son los liberales los que gobiernan en Bucaramanga, sino los que gobiernan en Santander. Entonces, Didier se lo llevó para el secretario de Infraestructura, pero se encontró con una perlita. ¿Que se acuerdan el que era gobernador de Santander, ese que se peinaba así como con saliva o con gomina? Que decía, estamos trabajando porque Santander no tenga corrupción, ¿se acuerdan? Este señor que era puro cuento chino, o sea, le hicieron esta caricatura, ay, ¿por qué? Ahí qué como despeinado. Bueno, Richard Aguilar era el gobernador de Santander.
compró, según lo que dice la información, maquinaria china, por eso dice retroexcavadoras, por eso la imagen dice Made in China, porque retroexcavadora, cargadores, caterpillar, en fin, de todo, perdón, no eran caterpillas, retroexcavadoras, pajaritas, todo, dice que el banco de maquinaria del departamento. ¿Para qué? Pero resulta que la maquinaria que compró no fue de la marca Caterpillar o de las más costosas como habían cotizado, sino compró fue de las más baratas, que esas máquinas duran 1 o 2 años y ya se acaban. Y entonces, pues ahí según lo que dice la imagen es muy cierta, mire, quedó cargado con bastantes tulas de dinero, pero ¿quién quedaría cargado? ¿De a quién fue esa plata? Pues esto es lo que dijo Mauricio Mejía Bello, secretario de Infraestructura del Departamento de Santander, que inclusive compraron la maquinaria, que era para que prestársela a los alcaldes y arreglaran, hicieron contratos de arreglo de las vías, donde el contratista debe poner la maquinaria, debe poner todo, pero no, el contratista hizo el contrato con la maquinaria de la gobernación, o sea, ganaban por punta y punta, mire esto. Complementando el informe presentado a la Asamblea, Mejía Bello explicó a Oro Noticias cómo el contrato que se dejó firmado a finales del año pasado no se ajusta a los precios reales, además de que se le entrega al contratista toda la maquinaria para que ejecute las obras, lo que resulta lesivo para el departamento. Porque se están reconociendo precios por encima de los precios comerciales, además de entregarle la maquinaria para que hagan las obras. Entonces ahí hay una doble lesividad para el departamento. El funcionario cuestionó además la forma como se adquirió la maquinaria. Al parecer, estas máquinas que son chinas fueron compradas a unos precios similares o iguales y en algunos casos superiores a máquinas de reconocida marca y de reconocimiento en el país. Este hecho puede influir en que esas máquinas van a durar muy poco tiempo, generando un grave daño fiscal y dificultades a la hora de ser requeridas para que cumplan su función. Yo en el departamento de Santander, lamentablemente, discúlpenos, amables televidentes, el caso de corrupción tan tremendo que ojalá metan a todos esos sinvergüenzas que cotizaron máquinas Caterpillar y maquinaria pesada para el arreglo de las carreteras y vías veredales del departamento como si fueran máquinas de última generación y las más costosas, pero al final terminaron comprando máquinas chinas que valen quizá menos de la tercera parte de lo que vale una Caterpillar, de una máquina bien buena, y que no van a tener una vida útil. ¿Quién se robó la plata? ¿Quién se la embolsilló? Por eso es que la Fiscalía debe investigar el anterior gobierno del departamento de Santander que dirigía Richard Aguilar. Tenemos en la línea al doctor Guillermo Pajón porque en Medellín se va a realizar próximamente la Feria de las Dos Ruedas. Veamos un poquitico de imágenes. Doctor Guillermo Pajón, buenas noches, director de la Feria de las Dos Ruedas. Bueno, muy buenas noches. Acá desde Medellín. Doctor Guillermo Pajón, la versión 2016 de la Feria de las Dos Ruedas, ¿qué le va a significar a la industria nacional y a la industria latinoamericana? Porque viene gente de muchos países a Medellín a mirar este gran evento. Bueno, no, para Colombia es un orgullo hoy saber que tenemos una feria especializada, que la industria de la moto en Colombia es un referente internacional. Nosotros hoy día estamos catalogados y aparecemos en el calendario de las ferias importantes en el mundo, y no gratuitamente en estos 9 años, porque la gran noticia este 2016 es que la feria cumple los 10 años de haberse pensado y haberse realizado. No ha sido un trabajo fácil, nada es fácil si se hace con disciplina, si se hace con honestidad, y hemos logrado Colombia. Los importadores, los mayoristas, pero también los fabricantes, los microempresarios, hayan encontrado en Colombia una feria que les diera la posibilidad de mostrarse a nivel nacional y a nivel internacional. Hoy día es una feria de 60.000 visitantes, de más de 16.000 metros de área comercial, de unos 8.000 metros de área de exhibición, 5 pabellones, estamos hablando de visitantes de casi 30 países, nos confirman
ya una delegación importante de Brasil, tenemos expositores de Estados Unidos, de Suiza, de Canadá, de España, de Italia, y eso yo pienso que es algo muy bueno para la industria de la moto, que cada vez es mucho más dinámica. Bueno, doctor Guillermo Pajón, por favor, coméntele a los, o haga la invitación directamente, no solamente a los empresarios para que adquieran su stand, si es que hay oportunidad todavía de adquirirlo, sino también a los visitantes, a los que tengan negocios relacionados con las motos o sean amantes de las motos y las bicicletas. Claro, las ferias hoy en día en el mundo son un punto de encuentro que permite la perfección de los negocios. Y ese es el espacio que ofrece la feria al mundo empresarial. Es poder tener la oferta nacional y la oferta internacional ahí a pocos pasos. Pero también es la gran oportunidad a ustedes que, nos, que han tenido la gentileza y la deferencia de apoyarnos durante estos 10 años, de que la comunidad motera pueda encontrarse, estrechar sus manos, hacer las rodadas hacia Medellín, pero mirar también la oferta que hay en accesorios, en productos, las nuevas tendencias, las nuevas marcas o las marcas que hay actualmente, qué lanzamientos tienen. Por ejemplo, en la versión 2015 tuvimos 12 lanzamientos de las 12 nuevas motos, y muchas de las marcas de accesorios y productos pues aprovecharon la feria para mostrarle a la comunidad motera cuál era su oferta. Entonces esta es una invitación especial para mayo 12, 13, 14 y 15 de 2016 en Plaza Mayor Medellín. Desde ya los estamos invitando, inclusive en este momento, para quienes deseen acreditarse el VIP con un 50% de descuento, lo pueden hacer a través de la página www.feriadosruedas.com a muy bajo costo, porque queremos también que las comunidades moteras se encuentren en la feria. Doctor Guillermo Pajón, director de la Feria de las Dos Ruedas, el evento de la industria de la moto más grande en Colombia y Latinoamérica. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta noche, y seguramente lo vamos a tener en otras emisiones de Impacto, el defensor de los motociclistas. Muchas gracias, doctor Pajón. Claro que sí, un abrazo a toda la comunidad motera, y recuerden que rodemos con seguridad. Buena ruta a todos. Amén, que así sea. Muchas gracias, doctor Guillermo Pajón. Seguimos en Impacto, defensor de la familia del transporte. Veamos ahora cómo están satisfechos los maestros de Colombia, los maestros de Pamplona y los maestros de Santander, porque el gobierno nacional del presidente Santos, no sé qué, algo trae entre manos que es para que le aprueben el referendo, referendo plebiscito, doctor Toledo. Bueno, el referendo es, ¿no? El referendo para que le aprueben la inclusión o el proceso de paz y la inclusión de los guerrilleros en la vida civil. Les aumentó a los maestros, que han sido los que más paros han hecho en Colombia y los más fuertes de todos, nada menos que casi el 10%, el 9.77%. Por eso hasta los maestros de Pamplona, donde estudié en el glorioso provincial San José de Pamplona, están felices. Según el gobierno nacional, el aumento salarial del 9.77% para este año de salario de los maestros es el nivel más alto de los últimos 10 años. Para Asinor Norte de Santander se hizo el cumplimiento de los acuerdos pactados con FECODE. Ciertamente desde hace 21 años el magisterio no recibe ese reconocimiento del Estado, y esperamos que en los próximos 3 años podamos llegar al 12%, que es la aspiración de lo que se concretó con FECODE. Pero quiero señalar que el mismo gobierno ha reconocido que el 28% del nivel salarial está por debajo de los demás profesionales. Para los maestros en Pamplona es importante dignificar el salario de los docentes, que tienen la responsabilidad de educar a las actuales generaciones. De todos modos, combinar los ejes, el eje político, el eje jurídico, el eje sindical, la movilización y la lucha sirve, porque se están recogiendo los frutos de ese paro, y esperamos que con los otros acuerdos, lo que se firmó, las actas compromisorias, siga cumpliendo, porque esa es la finalidad de que todo se lleve dentro del Estado Social de Derecho. Los líderes sindicales coincidieron que este logro beneficia a los educadores agremiados y a los que no lo son también. Fundamir, institución educativa para el trabajo, ofrece capacitación en técnico laboral, en investigación judicial y criminal. 4 semestres, docentes especializados, amplias instalaciones, campo de tiro y de entrenamiento propios. Como egresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país, rama judicial, fuerzas militares y policía nacional.
hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir. Pizzerías hay muchas, pero ninguna con los precios, el sabor y la calidad de Pizzería Goyo. En Pizzería Goyo, usted puede disfrutar de una pizza especial, vegetariana, mexicana, ranchera, de pollo con champiñones y muchas delicias más. En Pizzería Goyo lo esperamos para que venga a disfrutar con nosotros. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque. Calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808 esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. Siempre Fashion. La Barbie será una cómplice y amiga durante todo el año escolar. Encuéntralos en Bucaramanga, en la papelería Granero Oriental y papelería El Twist. Visítenos en nuestros puntos de venta ubicados en el centro de Bucaramanga. Acérquese para tener el gusto de atenderlo. Bueno, saludo Motero a esta hora para nuestro gran amigo el doctor Eduardo Toledo Becerra. Muchas gracias, José, a los amigos de Impacto y de TVC. Un placer saludarlo, doctor Toledo. Bueno, hemos invitado al doctor Toledo para que hablemos de la veeduría La Lupa, pero antes permítame, porque si usted quiere ser suboficial del ejército colombiano, usted puede ingresar a esta gloriosa institución porque están abiertas las inscripciones. Recorre el camino de la voluntad. Incorpórate a la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá. Ofertando en su currículo académico psicotecnología de excelencia y calidad en la formación militar y complementaria. La Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá invita a todos los jóvenes bachilleres del país a incorporarse a esta institución castrense de educación superior. Haz parte de los héroes de Colombia. Incorpórate a la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá. Inscripciones abiertas. Mayores informes en zonas de reclutamiento y distritos militares de todo el país. Aquí en Bucaramanga, en la Quinta Brigada del Ejército Nacional, ustedes pueden obtener más información de lo que es esta oportunidad para que usted ingrese al Ejército, ya sea como suboficial en la Escuela de Suboficiales Inocencio Chincá, que dirige mi amigo el señor Coronel Díaz Capera, o de la Escuela Militar de Cadetes, que también dirige nuestro otro amigo, el general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda. Seguimos en Impacto, defensor de la familia y del transporte. Doctor Toledo, la veeduría La Lupa, que ha puesto el dedo en la llaga en muchos actos de corrupción, ¿qué es? ¿Hace cuánto nació? ¿Qué hay? Bueno, muchas gracias, José. Es que la veeduría las creó la ley 850 del 2003 y la constitución política es parte del deber ciudadano de hacer el control a las finanzas y a los gobernantes para que los recursos públicos no se pierdan, como hemos visto en anteriores notas, comprando maquinaria de tercera calidad, no de segunda, pasándola de primera, y para que no sigan los escándalos de niñas con 3-4 contratos, con supuestamente títulos de abogado. Pero buenas piernas, buena carita, buen trasero, buen customizadas, bien arregladito. Se va a molestar el fiscal, porque no estamos hablando de Natalia Springer. Ah, sí, sí, entonces, sí, para sí, que sí, no pase eso. Se moleste tampoco el defensor del pueblo. Ahora es el acusador del pueblo. Sí. Para que no pase eso, el ciudadano tiene que participar. Es que, José, la veeduría es la participación ciudadana. Entonces, la veeduría La Lupa está invitando. Vamos a realizar el segundo curso para veedores en el mes de junio, totalmente gratis. A ver, doctor, financia. La ley 850 le da la oportunidad a uno de crear las veedurías ciudadanas. Sí, señor. Y los mecanismos de participación ciudadana otorgados en la ley 134. Y 136 del 94. Y la 136 de la régimen municipal. ¿Qué le da la oportunidad a uno de vigilar que las obras se cumplan? Es que la plata de los otros, lo que pagamos de impuestos, se vea reflejada claro, en acciones a la comunidad. Claro, es que la ley exige
que para poder contratar o hacer procesos de contratación debe haber una veeduría ciudadana vigilando el proceso de contratación, y aquí se está violando esa norma. A la veeduría nos hacen a un lado, nos acusan de torpedear el proceso de contratación, y resulta que somos los malos, cuando los malos son los que llegan a un cargo público con una mano por delante y otra por detrás, y salen, mire, de plata. Salen con billetín. Oiga, pero ¿qué pasaría a propósito de eso con el concejal Uriel Ortiz? Que yo me acuerdo, él era gerente de San Andresito, pero él no tenía tantísima plata, y ahora tiene un edificio arrendado a la alcaldía y montó cooperativa. Ah, sí, y todo. A él, la parte de atrás se lo arrendó, me parece que a la Caja de Previsión Social Municipal, el edificio que queda por la 34. Bueno, parece que se ganó la lotería en el Consejo, es que parece que allá hay una huaca. ¿Todo eso lo podemos vigilar, las veedurías? Las veedurías las pueden vigilar. Para tener una veeduría es que se reúnan un número singular de personas, pueden ser 10, 20 personas, que hacen un acta de constitución privada y le escriben ante la personería municipal. Mire, ayer usted no puede enseñar eso entonces. Claro. ¿Cuándo va a ser el curso que va a dar? Y hay que hacer una veeduría. Me gusta la veeduría de moteros, de transportadores, porque mire el problema de las fotomultas. El comparendo no es la sanción. No. Mucho ojo, es que los alféreces no saben la ley, es que la autoridad no conoce la ley. El comparendo es la orden de comparecer. Y pero si usted comparece, acepta la fotomulta. No, pero el que le impone la sanción es el inspector de tránsito vigilando el debido proceso, porque es que la fotomulta es una prueba. Pero allá cuando uno va a las fotomultas, allá no lo mandan a usted el inspector. Ah, pero es que es ilegal. Allá la niña, la secretaria, le dice, usted cometió una fotomulta. Es ilegal porque una función pública no es delegable. ¿Se acuerda los cepos de Iván Moreno hace más de 15 años? Sí, sí. Resulta que vestían a un señor de azul, parecía un alférez, y resulta que uno no puede simular investidura, tiene que ser correcto. Un servidor público. A ver, doctor Eduardo Toledo, ¿cuándo va a ser entonces de la veeduría? Miremos la veeduría La Lupa, mi amigo Adair. Esta es la veeduría ciudadana que decía no a la valorización y que lo sigue diciendo todavía, ¿no? Y nosotros hemos participado, la gente no lo sabe, primero lo del páramo de Santurbán, gracias a una tutela que hizo la veeduría, se logró hacer la audiencia ambiental en Senfer, que fue el 10 de marzo del 2011, ¿sí?, que se realizó, y eso fue lo que evitó que la Greystar empezara la explotación aurífera en el páramo de Santurbán. Excelente. Mire el problema del agua que hay hoy en día con las sequías. Uno no puede cambiar agua por oro. No. Eso fue jamás. Gracias a la veeduría. Lo segundo fue, evitamos el basurero en Chocoa con la veeduría del padre Jorge Ríos, que nos acompañó. Evitamos el daño ambiental también en Chocoa. Hemos hecho acciones legales también denunciando servidores públicos y hemos vigilado también la rama son judicial. Son 10 años en eso ustedes. Somos 10 años. Y venga, pero disculpe que lo interrumpa, pero usted es abogado, ¿por qué no se dedica a hacer negocios? Plata. Bueno, porque es que esto viene de familia, esto viene de apellido. Casi a defender a la gente. Y resulta que ahora en este país ser honesto, joder, no comer entero es ser de izquierda. Vea, ¿cómo le parece? No. O sea que según eso el corrupto es el de derecha. A mí me molesta ver servidores públicos que llegan con una mano por delante y otra por detrás y salen millonarios. Me molesta ver contratistas que se roban descaradamente la plata. Sí, mire el problema que hay con el acueducto Bucaramanga, que le vamos a meter mano, que gracias al ingeniero Rodolfo Hernández, que por primera vez en Bucaramanga tuvimos sentido común y elegimos un buen alcalde. Un buen alcalde. No, elegimos muy poquito, doctor. No ese consejo. Que la mayoría se vendieron y votaron por los concejales que hoy están en liderando la coalición mayoritaria del consejo. Y no votaron ni por Rodolfo ni votaron por Lucho. ¿Por qué es? Por Carlos Ibáñez. Ellos votaron por la alberja. A ver. Bueno, ¿cómo le parece que estos concejales cuestionados duplicaron la votación? Sí. Y uno dice unos concejales cuestionados, y para evitar eso hay que hacer veeduría. Mire lo del embalse, lo del acueducto Bucaramanga, que es que la plata se fue haciendo el embalse y ahora no hay plata para traer el agua. Y lo más berraco, ¿sabe qué es? Como decimos los santanderianos, lo más arrecho, mano, es que van a subir la tarifa un 20%. Sí, señor. Van a subir la tarifa. Y el gerente de la O sea, si usted pagaba 50 mil pesos de agua, el 20% son 10 mil pesos más, ¿no? Va a quedar pagando 60 mil. O sea, nos subieron la luz, nos van a subir el agua, nos subieron el IVA, nos subieron el predial. El predial está muy alto. Muy altísimo. Muy alto. Entonces, para evitar eso, yo no sabía que el gerente del acueducto, el señor Stunkel, se gana 25 millones al mes. No, está equivocado. Él no se gana esa plata. No. No lo calumnie. Calúnielo un poquitico más, porque según el alcalde Rodolfo Hernández, él se gana 36 millones de pesos. No, joda, más que el presidente de la República. Se gana más que el presidente de la República. Más que el presidente, el gobernador, el alcalde, que un magistrado. Eso me lo dijo el alcalde el lunes que posesionó a los ediles. Y contrata y nadie lo vigila. Claro, entonces, y de ahí para abajo los sueldos son de 30, 28, 26, 25, 20,
hasta, ¿cómo le parece que uno del sindicato ganando también casi un obrero ganando más de 10 millones de pesos? No, y usted va a las oficinas del acueducto y encuentra mucha niña ahí limándose las uñas, que es que yo soy sobrina del senador tal, que yo soy sobrina del... La hija del concejal, que yo no sé qué. Es increíble. Sí, oiga, es mientras esos cargos debieran ser para madres, cabeza de familia o gente que lo merezca. Cierto. Para eso vamos a dictar el primer curso de veeduría, perdón, el segundo curso de veedurías, duro un mes. ¿Cuándo los, va a ser? Los sábados en la tarde, de a partir del 15 de junio. En las unidades tecnológicas vamos a hablar con el doctor. ¿Y estos son los teléfonos al que pueden llamar? Al 633-4772. Ah, no, no a este que está. Ah, sí, ahí y está. Y al no, ahí no está. 315-374-8091. Es totalmente gratis, llame y se inscriba, es la voluntad de asistir y ojalá que hubiera una veeduría por barrio y hay que hacer control social a los gobernantes. O sea, lo que usted quiere decir, doctor Eduardo, es que yo como ciudadano... Si yo soy de este conjunto residencial y veo que y soy preocupado por las cosas de la ciudad, yo puedo formar una veeduría. Claro, y usted les va a enseñar, ¿verdad?, cómo montarla. Claro, le vamos a enseñar la parte legal. El director va a ser un ex magistrado muy famoso aquí en Bucaramanga, el doctor JJ Gutiérrez. Qué bueno. Va a dirigir el curso, van a aprender qué es tutela, qué es derecho fundamental. Miren lo de la salud. Lo de la salud es una barbaridad. Lo que pasamos y lo que vamos a pasar. Pague o no pague, no lo atienden. Bueno, eso ¿cuánto es? Vale el curso para hacer nada. Eso. Nada. Ah, ¿y gratis? No nos financia ninguna. ¿Se tiene que inscribir? Se inscribe y solo la voluntad. ¿Y cuándo es que arranca? Repítamelo otra vez. 15 de junio arrancamos. 15 de junio, colóqueme la imagen nuevamente. Para que asistan 633-4772, invitamos a ediles, a juntas de acción comunal, a personas interesadas, a líderes cívicos que asistan también a estas veedurías. Y le propongo algo. Señor. ¿Por qué cada 15 días no hacemos una veeduría aquí en su programa Impacto para mirarlo a la cuestión eso de las fotomultas o los desabrutos que cometen las autoridades? Vamos a hacerlo porque yo presido la veeduría que creamos hace 6 años, la veeduría ciudadana Poder Motero, en compañía de unos presidentes de clubes de motos, clubes de carros, clubes de ciclistas, clubes de de asociaciones de camioneros y asociaciones o veedurías de taxistas. No ve no lo que pasó con la gerente de Metrolínea, Laura Cristina Gómez Ocampo, que es sobrina de este exgobernador Jorge Gómez Villamizar, que nos quieren imponer como contralor municipal a la fuerza. Sí. La fiscalía la está investigando, le elevó pliego a de Laura cargos. Cristina, ¿qué? Gómez. Gómez Ocampo. Sí. Ah, es sobrina de Jorge Gómez. Es sobrina de Jorge Gómez Villamizar. Villamizar. Le formuló pliego de cargos por peculado cuando fue secretaria de Educación Departamental. Ahí, bendito. Ay, carajo. Pero es que por eso es que andan en esas grandes camionetas, se van a vivir a los barrios de los y mafiosos. Y por eso es que los concejales lo quieren elegir para seguir tape, claro, tape, tape, o lo, tape. O lo que usted dijo, el concejal ese que fue vigilante en San Andresito y ahora es millonario, pues. Sí, sí, sí. Oye, sí. Yo si hubiera querido ser concejal para ver dónde está la guaca, si está en el sótano, en qué lado. No, doctor, mejor no sea concejal porque usted, si lo eligen con alcalde liberal, usted sería un ladrón de primera. Y yo aquí lo tendría de una, lo hubiera denunciado. Cierto. Entonces, 633-4772, llámenos para los que quieran ser veedores. Totalmente gratis, un mesecito, son 4 sábados de 2 a 6 de la tarde y hagamos veeduría, hagamos control y hagamos democracia participativa. No dejemos a los gobernantes solos. Porque es que los gobernantes vamos a vigilarlos para que no sigan robando. Sí, para pero los ciudadanos con las herramientas que nos da la ley, ¿no? Claro, claro. Porque no son como muchos arrechos que denuncian en las redes sociales, pero nunca escriben una demanda, nunca hacen algo por la comunidad, ¿no? O no dan sino nombres, que se formen. O no dan nombres, sí. Ok, entonces gracias, doctor Eduardo Toledo. A usted, José. Sergio Eduardo Toledo y a los amigos Becerra. Moteros. Hijo de doña Mercedes y don Eduardo, ¿no? Don Eduardo Toledo Ramírez, del tinto político. Sí, señor, ahí lo tenemos. Un día esto vamos a volver a pasar el programa, una partecita para que ustedes se acuerden en quién fue que nos inspiramos. Gracias, mi doctor. A usted. Lo invito a que vea esto de que dice el alcalde de Floridablanca que hay que ahorrar agua, porque el fenómeno del Niño está fuerte, pero claro que para hoy y mañana pronosticaron lluvias. Según el mandatario local, pese a la lluvia de los últimos días, no se debe bajar la guardia ante los pronósticos de la prolongación del verano, que los expertos consideran se extenderá durante todo el primer semestre del año. Y es necesario asumir con responsabilidad y compromiso esta situación de sequedad y altas temperaturas. Hicimos un procedimiento y un plan de acción donde estamos exigiendo precisamente a la gente que activemos los planes de ahorro de agua, que los lavaderos de los vehículos precisamente cumplan con todos los parámetros y las medidas, y dimos orientaciones tanto a la Secretaría de Interior como a la Policía para que empiecen a imponer las multas a aquellos que den mal uso al agua y a la energía. Otro de los aspectos relevantes es la prohibición de realizar vertimientos de aguas residuales a las fuentes hídricas, ya que dichas descargas generan contaminación y malos olores por el bajo caudal de ríos y quebradas. El fenómeno del Niño, una realidad que se debe afrontar con toda la disposición y prevención para evitar graves consecuencias en el futuro inmediato. ¿Será que vamos a pedirle agua a Richard Aguilar para que la plata que metió en el Cerro del Santísimo, que era para construir acueductos y distritos de riego,
nos den un poquito para ir a llevarle agua a los campesinos de la Mesa de los Santos. Y el hospital por segunda vez quebrado. Quebrado. No, qué politiquería. Vamos mejor a que se formen ustedes, a decirles dónde usted puede ingresar y cómo puede hacer para ingresar al Ejército Nacional como suboficial. Recorre el camino de la voluntad. Incorpórate a la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá, ofertando en su currículo académico psicotecnología de excelencia y calidad en la formación militar y complementaria. La Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá invita a todos los jóvenes bachilleres del país a incorporarse a esta institución castrense de educación superior. Haz parte de los héroes de Colombia. Incorpórate a la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá. Inscripciones abiertas. Mayores informes en zonas de reclutamiento y distritos militares de todo el país. Aquí en Bucaramanga, el distrito militar que queda en la quinta brigada, el 35 creo que es. Pero usted también puede, si tiene la plata, porque eso vale una guaca, ¿no? Y de hacer cero. ¿Usted eso? ¿Yo lo he informado una vez? Sí, claro. ¿Usted estuvo en el ejército? Reserva? Sí, señor. ¿Sí? El distrito militar número 32. ¿Usted sabe por qué? 32. ¿Usted sabe por qué la escuela de suboficiales se llama Inocencio Chincá? No, señor. Porque Inocencio Chincá era uno de los lanceros del pantano de Barcas que mandó el coronel Rondón a detener a los españoles. Él fue el abanderado. En la Inocencio batalla de Boyacá. No, en el pantano de Vargas. En el pantano de Vargas, disculpe. Ah, bueno, sí. Entonces, ahora veamos, José María Córdoba, ¿sabe quién fue usted? Claro, José María Córdoba fue uno de los hombres más brillantes de la independencia de Colombia, fue un general. Y entonces, por eso es que a la escuela de oficiales José María Córdoba le pusieron ese nombre, que hoy la dirige mi amigo el general Eduardo Enrique Zapateiro, para que usted se haga oficial del ejército y además no solamente haga la carrera militar, sino que estudie derecho para que sea abogado, estudie ingeniería o cualquiera de las otras oportunidades que dan para que en 4 años usted salga como oficial, tenga la oportunidad de buen sueldo, empleo de una vez, sale ganando, no tiene que salir como salimos todos de una universidad a buscar empleo. Bueno, excelente. Qué buena oportunidad para que seamos oficiales de nuestro glorioso Ejército Nacional. Ahora veamos la nota número 10. En Florida Blanca, qué falta de cultura. Mire, que vieron la nota en donde el alcalde vio lo de la... decía lo del ahorro del agua. Las quebradas, la gente tira muebles viejos, tira perros, tira canecos, tira botellas de gaseosa, tira plásticos. No cuidamos el medio ambiente y ahí sí lloramos cuando la tarifa del agua nos llega más cara. ¿Por qué? Por culpa de que muchos papás... no desde chinito, desde niñito no le enseñan a mi hijo, ¿por qué botó el papel al piso si se comió el caramelo? Vaya, échelo a la basura. Mijito, eso no se hace. Si usted va a la calle, échelo a la basura, busque una caneca o écheselo al bolsillo, pero no haga eso. Por esa razón hay problemas. Porque la gente es inculta. Mire la vía de la cumbre, la vía que sube a la cumbre por la carretera antigua, la del Carmen. ¿Qué cantidad de basura es lo que dicen los vecinos? Los malos olores y la contaminación son evidentes ante la emergencia sanitaria que enfrentan todas las mañanas los habitantes de este sector. Es la misma ciudadanía de las etapas que se ubican en los callejones, quienes dejan sus desechos en horarios no permitidos y en sitios no autorizados. Eso les dice mucho de la presentación del barrio y más que todo que esta es una vía prácticamente de buena circulación de diferentes gentes que vienen a visitar el área metropolitana. La mayoría pasan por acá. La gente saca la basura después de que el carro pasa, porque le voy a decir la verdad, últimamente tenemos más o menos como un año que el carro la basura pasa. Pero como cada acto genera consecuencias, cada vez que las basuras quedan sobre la vía, el sistema de alcantarillado colapsa cuando llueve. Entonces los perros, lógico, vienen, esculcan, sacan las vacas, porque por aquí pasan a veces muchas vacas, también nos desbaratan las bolsas de la basura. El pobre del aseo no va a recoger lo que quede suelto. Eso dura y hasta el jueves, y si el jueves no, entonces el aire, el agua, todo cogen y para abajo.
¿Para dónde? Para los caños, se tapan los caños, por eso es que hay inundaciones. Malos olores y epidemia para todos los mismos habitantes. La contaminación afecta al barrio El Carmen también en sus fuentes hídricas. La quebrada que desciende de la vereda Bericute es el patio trasero de los mataderos. Matan el ganado y las cabezas, todo lo que es el desecho que no le sirve del ganado, lo echan a la quebrada. Y la quebrada es oliendo y es olor a sangre. Además de los malos olores, la contaminación visual se toma el lugar, que se ha convertido en una conexión vial fundamental en el tránsito vehicular Bucaramanga-Florida Blanca. Bueno, grave la situación. Usted me decía que a usted le gustaría vigilar porque de pronto le preste el carro a la secretaria o a un compañero o a uno de los abogados auxiliares que usted tiene para que vaya a hacer una vuelta inherente a su trabajo y no la hace, ¿cierto? Me parece muy bueno ese sistema que usted promociona para las motocicletas también. ¿Este sistema? Sí. ¿Por qué, doctor? Porque yo tuve una sobrina que la robaron. ¿Sí? En moto, sí. ¿Le robaron la moto? La moto, sí, señor. En la 56 bajando por la Ciudadela. Al mediodía, ¿quién va a pensar? Imagínense. ¿Le robaron dos la moto? Dos muchachos en una moto la pararon y... La pararon y le robaron la moto. Pero por eso es que es bueno que tenga este sistema, sí, vea, Magitrack. Excelente. Que usted le coloca, en el caso de la de su sobrina, usted, ella debió haber oprimido un botón si tuviera Magitrack y de una vez le llegaba a la policía para coger los ratas. O si le robaron la moto, si no alcanzó a llegar a la policía, le robaron la moto, la puede apagar desde el celular. O puede apagar el carro desde el celular. Usted puede ver por dónde va su empleado o su funcionario a hacer una gestión, si es que se desvió el camino, bueno, ¿por qué me gastó tanta gasolina? ¿Usted por qué se desvió la ruta? O sea que estoy viendo que usted va por tal calle. Rodolfo Hernández lo va a comprar para los carros del consejo. Uy, ojalá lo hiciera, hermano. Porque hay muchos concejales que se meten con los carros oficiales a motelear, es cierto. Y tiene alarma sonora, tiene alarma cuando le están remolcando. Este es un sistema que usted puede llamar ya para que cotice su plan. 320, repito, 320-832-0584. 320-832-0584, Magitrack. Seguimos el impacto, defensor de la familia del transporte. Saludos al sargento González Carlos, que está en sintonía en este momento, sargento segundo González, delegado de la Escuela Militar de Suboficiales. Firme con eso, cuidado me falla, sargento, mejor dicho. Tiene que pasar como sea usted, mi hermano. A Chile Velázquez González, que también está en sintonía. Al general William Ruiz García, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, que vayan a controlar ya los piques que están picando en el aeropuerto. Salen de Girón al aeropuerto, pilas. Cogerlos en Encerrona por los dos carriles. Veamos ahora cómo el alcalde de Florida Blanca, ya lo habíamos dicho, nunca pidió ahorrar agua, pero esta vez en Barranca Bermeja, lo que estábamos hablando, doctor, que se roba la plata de la salud, las EPS. Una EPS que se llama Endisalud le hizo el paseo de la muerte a un muchacho. ¿Cómo fue que se presentó ese caso? Así, en una camilla se encuentra abandonado a Mauri Hernández Mejía por la EPS Endisalud. Este joven de 21 años de edad, que llegó desde ayer desde Barranca Bermeja a la capital santandereana, ha recorrido 3 centros médicos para que le puedan dar atención especializada en una unidad de cuidados intensivos. Endisalud se ha negado prácticamente en colaborar con la cuestión de los servicios de salud. Muy mal servicio, y hemos llegado hasta estos medios para que a ver si ellos pues prestan la mejor atención posible. El joven padece del síndrome de Wolff-Parkinson-White, tiene un marcapasos y en las últimas horas ha sufrido de 3 paros cardiorrespiratorios y requiere de exámenes especializados. Pero pese a 2 acciones de tutelas contra la EPS Endisalud, la respuesta ha sido negativa porque, según ellos, no hay recursos. La verdad es que Endisalud en estos momentos pues dice que no tiene recursos para pagar, o sea, tener, ¿cómo le llamo?, un convenio con ninguna de las entidades por falta de plata. Forplas, Chipichape y Santanderiana de Cascos somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18-48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Forplas.
De lunes a viernes al mediodía en Carbón Leña, Parque Turbay. Almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos. Carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frijol. Asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción. Por la compra de 2 comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay. Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña en Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Empezamos poniéndole color a este año con la casa de Mickey. Encuéntralos en Bucaramanga, en la papelería Granero Oriental y papelería El Twist. Visítenos en nuestros puntos de venta ubicados en el centro de Bucaramanga. Acérquese para tener el gusto de atenderlo. Seguimos el impacto defensor de la familia del transporte. Mire lo que ocurrió en Cúcuta. En Venezuela está tan jodida la situación que Maduro acabó con las empresas, no hay empleo, entonces la gente se sale a robar. Y roban las armas de los propios militares venezolanos para que esas armas no puedan hacerle seguimiento. Pero resulta que no robaron en Venezuela, sino que se vinieron a atracar en Cúcuta. Una pelada de creo que de 17 años o 20 años y otro muchacho, un primo de ella, atracadores, los cogieron en Cúcuta después de robarse una moto. El hombre y la mujer fueron detenidos cuando pretendían hurtar una motocicleta. El hecho se registró en el barrio Simón Bolívar de la capital del norte de Santander. Las autoridades hallaron en poder de la pareja una pistola 9 milímetros, la cual contenía una leyenda que dice Fuerzas Armadas de Venezuela, situación que llamó la atención de la Policía Nacional. Dos personas capturadas, un arma de fuego incautada, pistola calibre 9 milímetros, moto recuperada, y en este momento se encuentran en proceso de judicialización en la autoridad competente, que es la Fiscalía General de la Nación. Esta arma incautada efectivamente tenía un logo que dice pertenecer a las Fuerzas Armadas Bolivarianas, y ya se está haciendo la verificación precisamente con la Guardia Nacional para establecer si esta arma sí realmente perteneció a este... a las Fuerzas Armadas Bolivarianas y si fue hurtada en el vecino país. Eso es grave, ¿no? Roban armas allá y cómo atracan y pegan. Sí, pues la cuestión del cambio del bolívar. Un bolívar vale 4 centavos, 50 mil pesos, son como 2 millones de bolívares. Muchísima plata, sí. Son muchísimos. Saludos a esta hora para Dieguito Cartagena, su papá Álvaro Cartagena, para mi amigo Fabio Méndez, Fabio Guaca, que los compañeros de fútbol que están en la sintonía, Carlitos, Diego... Borracho, bueno, todos nuestros amigos que están a esta hora y que nos encontramos siempre jugando fútbol. Al mayor Angarita, al señor Víctor Manuel Rangel. También para todo el grupo de moteros colombianos en Puerto Berrío, Antioquia, nos sintoniza a esta hora Andrés Moreno, de un jarlista empedernido. David Torres, de Ruta 21, también está en sintonía. Y los amigos de Julián Rojas, de la Feria de las Dos Ruedas, y Alberto Hernández Satélite. Doctor Eduardo Toledo, muchas gracias por haber estado con nosotros. A usted, José, y a TBC y a los amigos de Impacto, el defensor de la familia de los moteros, lo esperamos en el curso de veedurías. Así será. Doctor, muchas gracias a usted, muchas bendiciones. Feliz noche. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira.